Primeira na casa xa máis que desexada, ainda por riba marcando, como se sente Juan Domínguez? Pois moi, moi ben, sobre todo polos tres puntos que era o que buscábamos na casa, para nós, para a afección que tanto se merece, e nada, contento sobre todo por iso, e se ainda encima pois logrei marcar un gol, mellor que mellor. Se te vio liberado despois de marcar el gol? Liberado? Liberado, así como se soltaras tensión. No, para nada. Simplemente estaba contento porque nos adelantamos en el marcador, pero bueno, yo nunca tengo tensión por marcar goles porque tampoco es mi objetivo, entonces para mí es algo extra. Quizás el objetivo era adelantarse, ¿no?, en el marcador y conseguir marcar ese gol en casa que tanto se deseaba y poder encaminar la victoria. Eso es lo que sí se deseaba, ¿no?, en casa. Sí, siempre te ayuda empezar por delante en el marcador. Te da un empujón, te hace pues sentirte un poco más cómodo en el campo y bueno, no tienes esa ansiedad de tener que remontar un partido y eso pues siempre te favorece. ¿El gol tuvo alguna dedicatoria, Juan? Sí. Fue por una actividad típica que hay en las fiestas de Pontedeume, que se llama la cucaña, que es cuestión de ir por un palo lleno de sebo y coger una bandera que hay al final. Y bueno, tenía una apuesta con mi primo que me dijo que si cogía la cucaña, la bandera con mi camiseta puesta, que yo tenía que hacer esa dedicatoria y la cogió. La cogió hace 2 semanas, el último partido en casa, y bueno, me tocó hacerla. Juan, en cualquier caso, 2-3 partidos xogados na casa, hai que decir que este non foi o mellor xogo despregado, pero ao final o que conta no fútbol son os resultados, non? Sí, está claro, é iso, que o fútbol a veces é caprichoso, e a verdade é que o partido que peor xogamos pois foi o que gañamos. Quizáis nos merecíamos gañar máis algún dos dous anteriores que xogamos aquí, nin sequera empatamos, así que un por outro. Dar resultado entón ese cambio de sistema, aínda que hai que amoldarse un poquinho máis, non? Sí, xa dicen que calquer sistema é válido, que ao final os xogadores son os que, tanto os xogadores como o adestrador, nos 90 minutos do partido é onde se gaña, independentemente do sistema. Te pode favorecer máis, menos, pero é cuestión de adaptarse. Nos adestramos además moitas veces con diferentes sistemas para estar adaptados e acostumbrados a todos. Temos moitas cousas que mellorar, pero isto aínda está empezando e seguro que vamos a estar mellor. Sinteste cada día máis importante dentro deste equipo, Juan? Non, creo que todos somos igual de importantes. Non considero que haya ninguno por encima de outro, tanto os que jugamos como os que non jugamos en el día de hoy ou cualquier partido. Somos vitales todos porque a temporada é moi larga, hai sanciones, hai lesiones, e creo que al final tanto os triunfos como os fracasos é cuestión de toda a plantilla. Últimamente se habló también mucho del tema de los árbitros, ¿no? De si, aunque no se perdía por ellos, pero que podían influir en cuanto a la actuación arbitral de hoy. ¿Qué te ha parecido, Juan? Pues sí que es cierto que últimamente tuvimos mala suerte con los árbitros, decisiones que tomaron que la verdad nos perjudicaron bastante, sobre todo en el último fin de semana, y la verdad es que te desquicia un poco, ¿no? Y estar ahí trabajando para que luego una decisión mal tomada pues te eche el partido a perder, pero yo intento no hablar mucho de los árbitros. El día de hoy pues aún encima con la victoria tampoco tengo mucho que decir. No fue nada grave, creo que estuvo, tampoco desde dentro me entero mucho, pero creo que tampoco hubo ninguna jugada así que destacar, ni a favor ni en contra, y fue un partido a nivel de arbitraje normal.